y en los siempre caprichosos designios del balón fue todo lo contrario de un mal presagio. Resultó una de las ligas más enloquecidas que se recuerdan. Cuando en la décima jornada la Real cayó por la mínima en Chamartín, el Madrid se igualó a puntos con los guipuzcoanos, pero ambos se hallaban ya a 5 del Atlético de Madrid. Meses después, el 1 de marzo, cuando el Barcelona estaba a un solo punto del Atlético de Madrid, Kini fue secuestrado, lo que supuso un mazazo decisivo para los Blaugrana, quienes perdieron una semana más tarde en el Manzanares. Ese mismo día, 8 de marzo, la Real y el Madrid saltaron a Atocha empatados a puntos, a 6 del líder. Nadie podía sospechar que allí se podía estar dirimiendo nada decisivo para la Liga. Pero así era. Los tres mediocampistas euskaros, Diego, Alonso y Zamora, marcaron otros tantos goles sin más réplica que el de García Hernández. El 3-1 redondeado por Zamora superaba el 1-0 adverso de la ida en Chamartín. Parecía simplemente un paso en firme hacia la UEFA. Era la tercera victoria consecutiva de los realistas que habían pisado el acelerador. Pese a que antes de un mes el secuestro de Kini tuvo un feliz desenlace, el Barcelona ya no se repuso. Pero también el Atlético cogió una gran pájara que culminó con la derrota en casa ante el Zaragoza por 1-2, jalonada por escandalosa actuación del árbitro Álvarez Marguenda. A tres jornadas del final, el triunfo en Murcia dio el liderato a la Real. Y en la penúltima jornada, el Madrid terminó de noquear al Atlético. Ya solo quedaban dos candidatos, los mismos del año anterior. Ambos viajarían para cerrar el campeonato, la Real a El Molinón y el Madrid al viejo Zorrilla. La peregrinación de la parroquia realista Gijón multiplicaba con creces las históricas de Santander y Puerto Llano. Y como en aquel recordado lugar de La Mancha, bastaba el empate. Esta vez sí que estaba López Ufarte y suya fue la gran jugada en la que Maceda le hizo penalti. Cortabarría, a los 7 minutos, lo convirtió en el 0-1. La Real comenzó a jugar en campeón. Pero el minuto anterior y el posterior al descanso fueron fatídicos. Mesa convertía la victoria en derrota momentánea. Faltaban 44 minutos en los que el campo fue poniéndose pesado por la lluvia que no cesaba. Los Churi Urdiñac estaban volcados, pero no llegaba el empate y encima los contraataques astures llevaban veneno. El Madrid ya había terminado victorioso su partido de Valladolid y Juanito, hincado de rodillas, había comenzado su extravagante acción de gracias. Faltaba menos de medio minuto y todo parecía de nuevo perdido. ¡Atención! ¡Gol de la Real Sociedad! ¡Gol de la Real Sociedad! Un gol que puede equivaler un título de liga, señoras y señores. En ese momento solemne, a las 19 horas y 15 minutos del 26 de abril de 1981, culminó la aventura sideral, iniciada en Puerto Llano 14 años y 3 días antes. Un grito rasgó el firmamento y por la grieta el ascensor ascendió a los cielos. San Pedro no reconoció al intruso hasta que vio a San Sebastián alborozado y aliviado de sus saetas. Ni San Mamés pudo evitar un guiño de complicidad. Inmortales glorias del Orfeón Donostiarra entonaron el aleluya de Händel ante la perplejidad del Mesías. Monsieur Comet había concedido al fin una amnistía y Benito Díaz se sintió el hombre más feliz de la tierra.